El buen samaritano. Les voy a compartir el buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y así acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. San Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37. Reina Valera.